Durante 3 días se presentaron en el marco del Festival Ocelot 2014 en su quinta edición más de 50 actividades artísticas, culturales y sociales, donde destaca la entrega de la presea Ocelot 2014, la cual es la máxima distinción que da el municipio a las personas físicas o morales, individual o colectivamente, que lo merezcan por su conducta, actos u obras, quedando esta primera entrega de la siguiente manera: a la trayectoria académica, doctor en Derecho Enrique Uribe Arzate; al mérito deportivo, a Escaramuza Real de Villa y a Escaramuza Ocelotl; promoción e impulso al deporte, a Venancio García Basilio Postmortem; al mérito cívico y comunitario, a Generación Respuesta Ocholotepec AC y al licenciado Alfredo Arevalo Suárez Postmortem; a la trayectoria de la administración pública, al profesor Palemón Eduardo Martínez Gutiérrez; impulso al desarrollo de la mujer, a Creaciones y Confecciones Citlalmina SC de RL; a la trayectoria magisterial y docente, a la profesora Susana Carmen Guadalupe Quiroz Becerril; al mérito en la preservación del ambiente, a Crescencio Madrid Romero; al impulso económico, al químico biólogo patólogo Juan Anaya Vicencio; y transporte de pasajeros de segunda clase Flecha de Oro SADCB; al impulso a la cultura y el arte, al grupo de artistas plásticos colectivos Quinjoa en pro de la cultura y el arte, y a Obdulia Ortega Rodríguez. César Molina Portillo, presidente municipal de Ocholotepec, mencionó que como administración se continuará por ese camino de esfuerzo y trabajo constante, haciendo equipo con todos los ocholotepenses. Asimismo, señaló que el festival tiene la firme intención de convertirse en uno de los más importantes en cuanto a festivales de la región se refiere. Con imágenes de Xochitl Toscano, Agencia CNR, Adriana Legorreta.